días, buenas tardes, buenas noches con quien nos estemos encontrando en este curso prefacultativo virtual de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, en la materia de Técnicas de Estudio y Redacción, que es lo que estamos viendo a continuación. Recuerden que hemos podido avanzar acerca de tips de redacción académica. También hemos podido desarrollar en la materia temas de formatos de citas, que es muy importante conocerlo. Y el día de hoy vamos a ver acerca de un tema importante para la redacción académica que tiene que ver con las revistas que son académicas, en las cuales nosotros también vamos a trabajar. En el texto de guía que tenemos, se nos habla acerca de la revista electrónica, su importancia, su validez, ¿no? Y por qué es importante también entender cómo se publican en estas revistas electrónicas, que si bien tenemos muchas revistas en lo que es nuestra carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, tenemos que tener un conocimiento básico de cómo hacer esa publicación de forma académica, porque ustedes, futuros estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, son investigadores en potencia, ¿no? Veamos, entonces, primero definiendo qué es una revista electrónica, ¿no? Estas revistas electrónicas nos van a ayudar a todo lo que es la transmisión de investigación científica a través de sistemas. ¿Y esto qué quiere decir con las revistas digitales, electrónicas que se distribuyen, que hacen incluso mucho más, vamos a decir, más barato hacer el tema de la distribución del conocimiento académico? ¿En qué sentido? En que con la World Wide o con el Internet nosotros tenemos acceso a todo lo que va a ser esta investigación que se realiza no solamente en nuestro país, sino en diferentes países, ¿no? Estas revistas digitales, electrónicas, generalmente, y ustedes lo van a ver cuando sean estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, son periódicas, ¿no? En nuestra carrera, por ejemplo, tenemos las revistas que están realizadas en temas de investigación, como la revista en Ciencia Política que realiza el Instituto de Investigaciones, donde se hacen debates académicos importantes. A la par de ello también están presentes las revistas que se hacen con otras instituciones, que ustedes lo van a ver, como es Análisis de Investigaciones, que tienen alta validez académica por las temáticas que presenta, que son coyunturales, y es por eso que se hacen periódicamente. En el caso de nuestra revista de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, las publicaciones se hacen de forma anual, pero también se está manejando más adelante el sistema semestral, con miras a una indexación propia que va a internacionalizar mucho más nuestro conocimiento, ¿no? ¿Cuándo surgen estas revistas? Y vayamos haciendo un recuento histórico, ¿no? Estas revistas surgen a finales de la década de los 80, o sea, en el siglo XX como tal, ¿no? Y el resultado es también tema del avance tecnológico que se realiza a la par de ello con la generación de estos textos, que van a ser en primera instancia muy básicos, como lo vamos a ver más adelante, pero esto le da un rompimiento, si ustedes quieran, un monopolio de 300 años de las revistas, que en este caso el conocimiento científico que se difundía de forma impresa, de forma tradicional. Ahora, ¿no? ¿Cuándo surgen estas revistas? Estas revistas, como lo vimos, van a darse en la década de los 80. Específicamente, aquí les doy el dato, ¿no? La primera revista electrónica, ¿no? Que se derivaba de su versión impresa va a ser New Horizons in Adult Education, que es una revista especializada en educación, ¿no? Esta va a estar editada por la Universidad de Siracusa y en 1987 va a ser su primera publicación que va a ser virtual, ¿no? Y la revista publicada como tal virtualmente en su totalidad va a ser Postmodern Culture, que va a estar publicada en 1990, ¿no? Esta revista digital 100%, ¿no? Vean aquí la referencia en la imagen que les muestro, está presentada en su volumen 1 para septiembre de 1990, que vamos mostrarnos todo lo que va a ser incluso un avance no solamente educativo, sino también cultural de lo que van a publicar en sus diferentes números hasta nuestros días, ¿no? Hasta el 2022. Y estas revistas, si ustedes la ven, y aquí les pongo una imagen, son muy planas. ¿En qué sentido? En que al inicio no van a tener muchos gráficos, no van a ser tan dinámicas, ¿no? Simplemente van a ser proto-revistas electrónicas. ¿En qué sentido, no? En que van a tener textos muy planos, sin tanta edición especializada, sin formato, sin márgenes, ¿no? Ni otros multimedios que van a ser transmitidas de otra forma, con colores, como hoy por hoy podemos ver revistas electrónicas que son tan importantes, ¿no? ¿Cómo se compartían estas revistas si no estaba bien consolidado el tema del internet, ¿no? A través de una red que sí se manejaba por circuitos cerrados, ¿no? De que era Bitnet, mediante protocolos de intercambios de archivos se hacía este intercambio de información,
¿no? Ahora, en este caso, vamos a ver cómo es que se empiezan a incluso a digitalizar mucho más estas revistas hasta lo que llegamos el día de hoy, que son los documentos PDF, ¿no? En primera instancia, ya para 1994 es donde empiezan a surgir los CDs, ¿no? Y en estas revistas, como aquí les mostré el ejemplo, van circulando, no solamente el ejemplar físico, sino también el digital. Entonces, lo que va a ser el diseño ya con diseños mucho más activos, ¿en qué sentido? En que tienen imágenes coloridas. Y estas después ya para pasando, ¿no? En los 90 y inicio de los 2000 empiezan vía la World Wide Web, que es la vía que utilizamos actualmente para distribuir la información. Son utilizadas, ¿no? Con un lenguaje HTML básico y en los navegadores ya van siendo distribuidas estas revistas, ¿no? ¿Cómo es que se van compartiendo estas revistas, ¿no? Antecedentes en lo que vamos a tener es que las revistas digitales van a ser necesariamente, bueno, analicemos, ¿no? Un proceso de distribución de más de 300 años de revistas físicas, ¿no? Desde el inicio que hemos hablado con las primeras distribuciones de revistas que van a darse en Inglaterra y en Francia, que lo hemos mencionado ya en una de las anteriores clases, pero vamos a ver que es joven relativamente, ¿no? Ha sufrido una serie de transformaciones vertiginosas porque ahora son mucho más coloridas, son dinámicas, son incluso en temas de calidad mucho más rigurosas, en el sentido estricto que pasan por comités de revisión que son importantes para el momento incluso de hacer un tema de internacionalización de publicación, ¿no? Que nadie, y eso ustedes lo tienen que tener claro, logra indexar una revista o publicitar a nivel internacional su producto académico si no tiene revisiones exhaustivas. Entonces, eso es lo importante también de estos formatos, ¿no? De que no son tan sencillos de obtener, no son fáciles de acceder, en qué sentido, en que se pueda distribuir esa información, ¿no? Y ya va dejando, obviamente, después de la pandemia, lo hemos verificado, dejando de lado a la versión impresa en un segundo plano, ¿no? Esto refiere a que vamos a hacer muchas innovaciones y a la par de ello debemos sentirnos orgullosos porque en el caso de nuestras revistas, y también tuvimos revistas informativas en la carrera, que se distribuyeron de forma electrónica, ¿no? Y eso también ayuda a la par de que va con las tecnologías de la información y la comunicación que manejamos actualmente. Un PDF es muy sencillo de compartir, incluso leer, lo podemos leer en el celular, en la computadora, tenemos los celulares para leerlo, así que podemos hacer ese acceso a la información tan fácil, y también a la par de ello podemos munirnos de conocimiento, y como les decía, la pandemia nos ha demostrado que esto es posible, ¿no? Tenemos información a borbotones, podría decir, o sea, a muchas grandes cantidades, y la clave es también incluso diferenciar, ¿no? Y tener una revista que esté indexada, una que no esté indexada, una que es de producto académico de una universidad, una que es más, vamos a decir, más light, o sea, lo podemos eso también realizar. Ahora, ¿no? En el caso, en lo que va a ser incluso en la comparación con las revistas físicas, que son importantes, estas van a incluso disminuir, ustedes han debido ver en su distribución, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que las revistas físicas también ya han migrado, muchas de ellas, hasta incluso revistas que no son científicas, han migrado al formato virtual para incluso temas de suscripción que directamente les llegan a los correos electrónicos. Y esto ha pasado porque también nos va a dar a entender que la información debe democratizarse en un sentido estricto de que debe ser amplia y accesible para todos como derecho humano también. Ahora, ¿no? ¿Qué tipos de revistas existen en el ámbito científico? Existen, vamos a ver, cuatro categorías, nos vamos a quedar simplemente con una. Hay revistas de resúmenes, ¿no? Donde se escriben y, bueno, se recogen todos los resúmenes que fueron publicados en revistas de orden primario que tienen especialidades en particular, ¿no? Otro tipo de revistas que sí también son importantes, no hay que desmerecerlas, son de los progresos científicos y técnicos, ¿no? Que van a presentar informes de artículos de las revistas que se van a dar a través de tiempo, y es por eso que tienen incluso publicaciones semestrales, anuales, ¿no? Que nos muestran este avance de la información. Revistas de información, ¿no? Que dan a conocer información del área correspondiente, o sea, por ejemplo, de la ciencia política de forma breve, también son más periódicas, incluso son trimestrales estas revistas. Las revistas primarias, que es a la que se hace referencia en el primer tema, es que presentan novedades en investigación y el desarrollo en su área, ¿no? Dan todos los detalles para reproducir y comprobar la validez del artículo. Estas revistas son especializadas porque no solamente publican lo que les llega, sino que
dan validez al conocimiento que les ha llegado como tal. Y esas son las revistas a las cuales nosotros vamos a estudiar, ¿no? Aquí, por ejemplo, les presento en la pantalla, y ustedes lo van a poder ver, una revista que es importante, que es de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, que ya está en su 12º año de publicación, porque tiene bastantes números desde, vamos a decir, en una interacción que también nuestra querida carrera realiza con fundaciones de a nivel internacional. Esto lo hace con una fundación alemana, que es la Fundación Hans Seidel, donde se publican estas revistas que son tan importantes porque tocan temas importantes de la coyuntura nacional. Y ahora vamos a ver qué características entonces tienen que tener estas revistas de orden primario que hacen discusiones sobre temas en particular, ¿no? Primero veamos que van a tener un título completo, y aquí ustedes lo van a poder ver, dice análisis e investigaciones, ¿no? Van a estar representados en el contenido de la revista, y en algunos casos, aquí por ejemplo es un título estándar, van a tener un subtítulo, como ustedes lo van a ver ahora, que donde nos muestra, ¿no? Breve balance de la nueva Constitución Política del Estado, que es el número especializado, que es aclaratorio y se usa en algunas cosas. La numeración, si ustedes ven en el ejemplo, es el número 11. Esto está en qué volumen y en qué número de publicación va, ¿no? También vamos a ver que están datos de imprenta, donde está la fecha de la publicación, y aquí hablamos de septiembre de 2020, el lugar de la publicación, y en este caso también que va a ser sede de donde es el editor, uno de nuestros mejores docentes de la carrera, que es Franklin Pareja, y que muestra también los datos institucionales de lo que va a ser los datos de imprenta, ¿no? La Universidad Mayor de San Andrés y la Fundación Hans Seidel. En lo que va a ser la contracubierta, que es la primera página que encuentran ustedes cuando ya a la par del título de la revista como tal, una segunda página que ustedes encuentran dentro de la revista, nos va a mostrar el nombre y la dirección y administración de toda la que va a ser la redacción de la dirección de la revista, ¿no? El nombre de la afiliación de los miembros del consejo de redacción. Y también nos va a mostrar la periodicidad. ¿Cada cuánto se publica esta revista? En el caso de la Fundación Hans Seidel, hace una publicación anual, ¿no? También van a estar presentes datos importantes como los derechos de autor, depositario y autorización de reproducción. ¿Y qué más vamos a ver, no? En la identificación de una revista y en el artículo de las páginas del texto, donde va a estar el título abreviado en esta página, ustedes como pueden ver, está acá, ¿no? Y el número, el volumen del fascículo, así como los datos de los autores, que lo vamos a ver en la parte superior de la pantalla. ¡Ay! Perfecto. Entonces, esas son las características que me van a mostrar que una revista como tal es académica. Sí, ¿no? Si en este caso no hay consejo editorial, o en muchos casos, ¿no? No se presentan otro tipo de publicaciones con derechos legales, o por lo menos un ISBN registrado, ¿no? Que va a ser un dato que incluso uno lo realiza a través de derechos de autor, esta revista no va a tener ese peso científico que se quiere, ¿no? Y por ejemplo, hoy quiero hablarles de una de las plataformas más interesantes en cuanto a lo que es las reglas de publicaciones dentro de lo que ya es la circulación democratizada de la información, pero con estándares internacionales, ¿no? ¿Por qué es importante conocer estos estándares? Porque nos va a enseñar a tener en cuenta que podemos llegar a hacer esas publicaciones. Varios de nuestros profesores de la carrera han publicado en esta plataforma Cielo, ¿no? Empezando por nuestro director de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, que es el licenciado Gualberto Torrico. Así que debemos sentirnos orgullosos y decir que también nosotros podemos llegar a hacer esas publicaciones. ¿Por qué les hablo de Cielo? Porque nuestras revistas seguramente van a estar indexadas más adelante a esta plataforma, pero estas plataformas permiten que el conocimiento sea mucho más abierto. Si ustedes ingresan a Cielo Bolivia, van a ver que tiene conocimiento de muchas y diversas fuentes del saber, de ciencias humanas, de ciencias exactas, de ciencias naturales, de todo lo que va a ser ciencias sociales, donde está la ciencia política, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las características que nos piden, porque no tampoco quedarnos solamente en decir, es una plataforma, ¿no? Sino qué pide Cielo para que las revistas sean indexadas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, empezando a la forma y la preparación de los manuscritos que vamos a ver,
efemérale, ¿no? Vamos a efemérale la autoría. Nos va a pedir la plataforma, y no solo Cielo, sino otras plataformas como Scopus también, que es otra de... Y ustedes, también quiero que esto sea un reto para ustedes, para que puedan interiorizarse más en esos buscadores internacionales de información indexada, que significa que tienen altos estándares de validación académica, ¿no? Primero nos piden el tema de autoría, ¿no? Que podemos enviar la publicación con una foto, un mini currículum, hasta 100 palabras, ¿no? Por cada autor para la inserción en la publicación, para saber quién está publicando. Debe haber un resumen, y ustedes lo ven acá en la pantalla, ¿no? Que esté estructurado, y esto es bien estricto dentro de lo que va a ser incluso la contabilización de las palabras, ¿no? Entre 350 caracteres con espacios o 50 palabras, ¿no? Debe ser atractivo el resumen. Ustedes vean, esta es un screenshot de lo que es Cielo, ¿no? Es un resumen que es corto, es atractivo de leer, ¿no? Estimula, y aquí te dice todo lo que contiene la información del artículo académico que tú vas a publicitar, ¿no? Y en este caso vemos las imágenes, ¿no? ¿Cómo tienen que estar las imágenes presentadas? Si bien hemos visto una clase específica de cómo citar en APA, y lo vamos a ver en el caso de Cielo, nos va a mostrar otro tipo de referenciaciones que podemos utilizar. Y en este caso vemos las imágenes que están publicadas por un autor en específico, en este caso Marcelo Barnux, que publicó también su artículo en la plataforma Cielo, ¿no? Los derechos, las atribuciones, ¿no? O sea, cuál es la fuente de la información, y vean que manejamos el mismo formato de que hemos manejado en el APA, ¿no? O sea, tenemos el título de la tabla, la figura como tal y la fuente de la información, ¿no? Y asegurarnos de que esa información sea gratuita, que no esté bajo derechos de autor, ¿no? Las imágenes, obviamente, deben enviarse en mucha calidad de resolución para que puedan ser publicitadas por Cielo, ¿no? Y también, ya pasando al tema más de formatos, ahora vamos a ver el tema de lo que es la forma de la presentación, parte por una introducción a un lead, ¿no? Esa es la primera historia, lo primero que también debe estar introducido dentro de la presentación de Cielo, ¿no? Porque a la parte del resumen tenemos una introducción, que es un texto más completo que el resumen de todo lo que el artículo científico nos va a plantear, ¿no? Que va a ser como una guía para el lector en ver qué aspectos va a tocar en el artículo académico, ¿no? Este blog Cielo, ¿no? En perspectiva general, muestra dentro de lo que va a ser también las referencias que se hacen cuando se utilizan, por ejemplo, entrevistas, deben ser muy bien referenciadas con los años, bueno, en este caso nombres completos de a quienes se ha hecho la entrevista, el año en el que se le ha entrevistado, ¿no? Y las notas de los textos publicados en el blog Cielo, en perspectiva, tienen un carácter más periodístico, ¿no? O sea, nos muestran, las notas de pie de página, ustedes cuando consideran eso en el Word, lo hacen uno y ponen el pie de página, ¿no? Son más de carácter periodístico que aclaratorio, como hemos visto en el APA, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque para el sistema de referencias, y esto es necesario conocerlo, estamos utilizando las normas ISO 690-2010, que son las que utilizan para referenciación, y las vamos a conocer. No está de más conocer estos formatos, ¿no? Porque ustedes vean, APA hemos llevado para todo lo que va a ser publicaciones, que nos va a servir también para publicaciones digitales, y lo vamos a ver en otro tema, pero ¿qué nos va a servir el APA también para presentar trabajos físicos? Y eso les va a servir igual a ustedes cuando estén dentro de la carrera, cómo presentar los trabajos académicos, ¿no? Y veamos, ¿no? Referencias bibliográficas en las publicaciones, ¿no? Vemos que, les decía, el formato estándar es la ISO 690-2010, ¿no? Y bajo esa perspectiva pide Cielo que mandes tu artículo, ¿no? Estas normas que se usan a nivel internacional para proporcionar citas, referencias de artículos académicos, de tesis, de trabajos, ¿no? En diferentes países. Y tenemos una versión oficial estándar española, ¿no? Iniciar primero por cómo se citan las fuentes de información dentro de la ISO, ¿no? Cuando se citan estas palabras, cuando son exactas, ¿no? De un autor deben presentarse entre comillas, ¿no? Con finalizando, iniciando y finalizando el texto, con un número o paréntesis, en este caso, que indicará la relación con nota al pie de página de quien estoy haciendo referencia.
referencia, ¿no? Y en el caso de hacer referencia al nota al pie de página, voy a poner el apellido del autor, el apellido, como ustedes saben, el paterno o el apellido que tenga, la inicial del nombre, los datos estándares que hemos aprendido con APA, ¿no? El título de la obra que estamos citando en cursiva, ¿no? El año, y en este caso Cielo nos pide hasta datos tan importantes como el ISBN que hemos visto hace un momento atrás, que es importante, que son también de registros de derechos de autor y de publicación. ¿Sí? El ejemplo aquí nos muestra, ¿no? La cita, ¿no? El concepto de colegio invisible se examina en las ciencias y ahí se cierra, ¿no? O sea, vamos a decir las comillas, y en este caso los corchetes, se hace referencia a uno, a que ahí está la primera cita y al pie de página, y ustedes cuando ingresen a Cielo van a leer todo el artículo con bastantes citas, y finalizando el artículo va a estar toda la referencia bibliográfica como está aquí en el ejemplo, ¿no? ¿Cómo citar indirectamente una fuente de información? La fuente directa ya la hemos visto. En el caso de Cielo no mide número de palabras, pero sí es importante considerar que hacemos el tema de la nota al pie de página con corchetes para referenciar dónde estamos iniciando, bueno, con comillas para diferenciar dónde estamos iniciando y finalizando la cita, y la aclaración se hace al finalizar la página, ¿no? Si lo que se reproduce es una idea de un autor, no sus palabras exactas, como hemos visto, es válido el parafraseo académico, no vamos a trasladar textualmente muchas veces los conceptos, ¿no? Vamos a ver que no se van a usar comillas, ¿no? Y al final del texto que estemos parafraseando en nuestro entendimiento, tomando en cuenta una teoría que la podemos tomar nosotros y vamos a decir interpretarla de una manera, lo vamos a hacer solamente con pie de página, ¿no? En la nota a pie de la página del listado de las referencias, ¿no? Y ahí vamos a ver que está también presente el tema del apellido paterno, el título del texto que estamos citando, el tema de dónde se ha editado, dónde se ha publicado, quién lo ha publicado, el año y el ISBN, ¿no? Como está acá en el ejemplo, que es una cita dentro del texto, ¿no? Dentro del texto que va con el parafraseo, con el número que luego ya se hace la cita como hemos señalado. Errores o omisiones, ¿no? No se puede eliminar una parte del texto sin señalar. Se debe indicarse siempre con puntos suspensivos entre corchetes esta vez, no entre paréntesis como lo hacíamos en APA, sino entre corchetes, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos hablando de un error. La objetividad del conocimiento define la accesibilidad del mismo. O sea, voy a hacer cita, sí, pero yo veo un error, entonces voy a agarrar y voy a poner los corchetes y puntos suspensivos para tomar en cuenta lo que sí me sirve para referenciar. Los comentarios, ¿no? Cualquier comentario que podamos insertar dentro de alguna cita que podamos referenciar, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, aquí el texto dice el año pasado y ahí el comentario que añadimos, ¿no? El autor escribe en 1937, las estadísticas mostraron un alarmante incremento en número de casos. Perfecto, esa es la cita, señalando siempre las comillas, pero en este caso el autor escribe en 1997, es el comentario que está haciendo el que está escribiendo el texto. Entonces, en vez de usar los paréntesis o en vez de usar los guiones como hemos aprendido que se hace en APA, aquí se usan los corchetes. Igual, ¿no? Si es que hay un error y estamos tomando en cuenta un texto tal cual sin la referenciación de los corchetes y los puntos suspensivos, tenemos que poner lo mismo que hemos aprendido en el APA, sí, cita textual, ¿no? En cursiva para la aclaración. Aquí vemos, el 5 de octubre llegamos a la ciudad de Sevilla, ¿sabes? Tal cual, hay un error ahí de ortografía, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, cita textual para que no lo referencien a uno como mala referencia de lo que se está tomando en cuenta. Si el error obviamente es muy evidente, se debe indicar, ¿no? Con cursiva, entre corchetes, ¿no? La abreviatura, ¿no? Por ejemplo, la llegada del hombre a la luna en 1699, hay un error de redacción. Y ahí se hace la aclaración, ¿no? El año en el que llega el hombre a la luna es en 1969. Fue un hito histórico, la cita termina. Perfecto. La aclaración está lista. Ahora, pautas generales que nos dan para también publicar con estas normas ISO, que eso lo vamos a llevar mucho a lo virtual. Ahora que nosotros estamos pasando incluso clases de forma virtual, es importante que las conozcamos, ¿no? Estas normas ISO, de forma específica, nos dan los datos que deben incluirse en las referencias bibliográficas, ¿no? Determina el orden obligatorio de los datos que van a componer las referencias, establece las reglas para la transcripción, para la presentación de la información, que es interesante conocerlo. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar haciendo publicaciones de ese.
¿no? Obviamente no prescribe la puntuación, el estilo tipográfico, no es tan estricto como el APA, como hemos visto, ¿no? Cuando usar comillas, cuando usar corchetes, cuando usar paréntesis, que era mucho más específico, pero el estilo al que nosotros nos acojamos debe estar en base a estos datos importantes que también hacen referencia a cómo hacer las citas que ya hemos visto hace un momento atrás, ¿no? Primero, datos generales, ¿no? Los datos para redactar se van a tomar del documento original que tengamos, ¿no? Al que se refieren y se extraerán principalmente en lo que va a ser la portada. Por ejemplo, cuando querramos indexar alguna revista académica que tengamos, tienen que tener estos datos, ¿no? Los datos extraídos de la fuente distinta, que si hay otras fuentes que vamos a referenciar, vamos a usar corchetes. Los nombres de las personas pueden abreviarse solamente poniendo las iniciales, como ven en el ejemplo al costado. Y también, si es que existiesen citas anónimas que vamos a utilizar cuando redactemos el artículo académico, ¿no? Deben estar en primer elemento en la referencia y en todo caso va a ser el tema del título lo que nos va a decir qué estoy tomando en cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá está anónimo Cuenca del Pacífico, que va a ser el texto que se va a utilizar en la revista clave, por ejemplo, acá de Perú, de Lima, ¿no? En 1998 y las citas de la página 16. Si el autor es una entidad, se indicará el nombre de la misma, tal y como aparece en la fuente, ¿no? Por ejemplo, acá la cita es de un instituto de salud mental, ¿no? El National Institute of Mental Health concluye que, ¿no? Y la primera cita que vamos a poner dentro del texto, ¿no? Hay que poner los nombres tal como se mencionan nombres completos de las instituciones. Para escribir el título se va a respetar el criterio que hemos visto en el APA, no abusar del uso de mayúsculas ni de minúsculas, ¿no? En el tema de la información, por ejemplo, este título que va a tener entre ellas un subtítulo, ¿no? Que va a aclarar la información, puede ser también que no se incluya, pero el ejemplo está aquí, ¿no? La ciencia política en Bolivia entre la reforma política y la crisis de la democracia. A la par de ello también vamos a ver si es que no aparece ninguna fecha dentro de las referencias que vamos a utilizar, puede existir esto, ¿no? Y ahí el ejemplo está tal cual, claro, ¿no? Hacer circa la aproximación de cuándo se ha hecho esta publicación de este artículo, ¿no? Por ejemplo, anteponiendo la abreviatura circa A o cerca A 1957, ¿no? Puedo decir, este autor escribe este texto, no tiene un año específico, pero sí por la referencia de la revista puedo conocer que es de los 60, ¿no? O sea, 50, 60, entonces es de 1957. Eso como dato importante, porque a veces nos conflictuamos, ¿no? Cuando no encontramos todos los datos que nos pide el APA, estamos en problemas, no hay año. Sí hay que tratar de buscar en lo más la recomendación más aproximada que les podemos dar, pero que sí hay esas referencias en lo que es la ISO, se puede utilizar. Si la publicación presenta dos o tres autores en el mismo estatus, deben incluirse a todos en la referencia, ¿no? A diferencia del APA que hemos hecho la sistematización de solamente a uno de los primeros autores y luego incluimos solamente apellidos, en el caso de la redacción de las referencias bibliográficas, vemos que para el ISO están todos los autores. Y ustedes ven aquí, ¿no? El ejemplo Alcaraz, Varo, Enrique Campos, Parillos, Miguel Ángel y Migueles y Cintia. O sea, están todos los autores que se ha hecho la referenciación. En el caso del nombre del primer autor debe aparecer siguiendo el modelo de los apellidos en el nombre, ¿no? El resto de los autores pueden aparecer si se desea en el caso del orden directo. ¿A qué me voy? A que siempre se va a partir, evidentemente, por el autor principal, ¿no? Pero se va siguiendo por el tema de los apellidos y si quieren los nombres. Si solo están los apellidos, tampoco hay inconvenientes, dependiendo de los autores, ¿no? Y de cómo también estén referenciados en su propio texto. Pero lo que podemos hacer es utilizar el nombre completo o solamente apellidos. Vemos también si el documento refleja a cuatro o más autores. Debe anotarse el primero, ya esto es aquí, hemos visto el ejemplo con tres, ¿no? Debe anotarse primero y será posible omitir el nombre del resto de los autores después de las partículas y otros o edad, ¿no? Si os digo yo, o sea, no voy a citar a todos, este es el más importante en el caso del ejemplo, ¿no? O sea, lo puedo poner como y otros, et al o and others, ¿no? Es Moby, por ejemplo, el Moody es el mejor, es el autor principal, lo pongo él, ¿no? Y otros, ¿no? Y Brian and others, que es el ejemplo en inglés, y Aragón, Marina, et al. O sea, hay varios autores, pero ella es la principal, Marina Aragón, ¿no? En el idioma en el que estemos redactando nuestro trabajo. Ahora, ¿cómo elaborar referencias bibliográficas de documentos impresos? Esto es importante. Para el caso de lo que
hemos visto en temas digitales que nos hace la ISO, las citas. En documentos impresos, ¿cómo voy a manejar las referencias? Nos hace referencia a las normas ISO de cómo debemos utilizar para cada tipo de texto académico que vamos a utilizar. Y eso es importante porque tenemos, si bien en el tema del APA es más general, ¿no? O sea, es de más de autores, más de lo que va a ser el tema del acceso a la información en temas digitales. O sea, hay un estándar que casi se maneja, ¿no? El apellido, el nombre del autor, el nombre de la obra, el año de la publicación, el tema del acceso, si hay un link, un URL para accederlo, que es más sencillo. Pero en el caso de las ISO son más estrictos, ¿no? O sea, somos monografías, necesitan así, tesis, así, lo vamos a ver más adelante. En el caso de las monografías, partamos por el primer caso. Las referencias de las monografías o los libros que se van a elaborar siguen un esquema general. En este caso es, ¿no? Apellidos, nombre, el título del libro en cursiva, ¿no? La edición, el lugar de la publicación, editorial, el año, el número internacional normalizado y si se puede el ISBN. Veamos el ejemplo, porque hay monografías que tienen esa información, para que también vean que los estándares de exigencia de las citas que hace Cielo, por ejemplo, son muy estrictos en el sentido de que se va a tomar en cuenta información, ¿no?, que está extraída de artículos que tienen ISBN, que esos son artículos que son de publicación, de acceso público a todos, pero a la par de ello, que son artículos que van a estar presentes dentro de lo que va a ser, vamos a decir, estándares internacionales, ¿no? De lo que va llegando. O sea, son muy buenos artículos a los que se hace referencia cuando se citen monografías, ¿no? En este caso vemos que, por ejemplo, ¿no? Bernstein, el maestro, invita a un concierto, cuarta edición, ¿no? La editorial es obviamente está en Madrid, es Ciruela, ¿no? El año de la publicación 2004, el ISBN, el número que vemos aquí. Perfecto, todos esos datos van de las monografías, sí, ¿no? En el caso del nombre de las personas o entidades, ¿no?, que realizan una función subordinada, si ustedes quieren, el tema de la traducción, que lo hemos visto también en APA como citar, ¿no? Si hay compiladores o hay ilustradores, pueden aparecer a continuación del título en el orden en el que aparece en el documento. Veamos los ejemplos. Por ejemplo, el primer caso, Ángeles y Arcángeles, 5 siglos de arte en La Palma, ¿no? Es el título de la obra, de la monografía. Proyectos y textos de selección de la obra de Jesús Pérez Morera, ¿no? Se publica en La Palma por Cabildo Insular en 1995. Otro tipo de ejemplo, vayámonos al segundo, ¿no? Sobota, J, que es el autor. Atlas de la anatomía humana, editado por R. Putz y R. Paps, la 20ª edición en Madrid, ¿no? Panamericana es la que la publica. En 1994 y el ISBN, que también está presente. Otro tipo de referencia es la monografía, en el nombre de las personas, ¿no?, o de las entidades. España, Dirección General de la Marina Mercante, por ejemplo, ¿no?, la lista oficial de los 2007, ¿no? Madrid, Ministerio de Fomento, el Centro de Publicaciones, ¿no? Eso se saca en 2008 en la publicación, la página incluso es la que está incluida. Perfecto, tenemos ese tipo de referenciación. Ahora, ¿cómo hacer las citas de los capítulos de las monografías, las obras de referencia, contribuciones a congresos? Las referencias bibliográficas, ¿no?, de parte de una monografía o como un capítulo entero, ¿no?, que se recogen trabajos de diferentes autores, una comunicación incluida, ¿no?, se realizan siguiendo el esquema siguiente, y esto también aplica para los congresos. Primero, veamos, están presentes, ¿no?, apellidos, nombre, el título del capítulo entero que estoy referenciando, utilizando para mi redacción de mi artículo científico con las normas ISO, ¿no? Va a los apellidos, título en cursiva, la obra que se contiene en el capítulo, la edición, el lugar, el año, la numeración, ¿no? La primera y última página del capítulo y el número internacional normalizado, que ese es el ISBN. Veamos el ejemplo, ¿no? Vamos a ver solo un caso. Dice Bookaters, o sea, M, ¿no? 2009, el año, ¿no? La evaluación de las competencias de la autorregulación del estudiante. En Semore Monerero, ¿no? Coordinación PISA como excusa de pensar la evaluación para cambiar la enseñanza, ¿no? En Barcelona. Está la editorial Grau, las páginas y el ISBN del que se utiliza, ¿no? Veamos un segundo ejemplo, ¿no? Fraga González, C, ¿no? Carpintería
Mudéjar de los archipiélagos de Madeira y Canarias, ¿no? En actas, y ahí está todo el capítulo que se cita, ¿no? En actas del segundo simposio internacional de mudéjarismo, arte, ¿no? En Teruel, Instituto de Estudios Tuerenses, que es el que publica, para el año 82, las páginas de donde se referencia y el ISBN. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Y quién dijo que no podemos utilizar tesis doctorales, ¿no?, o trabajos de fin de estudio que no hayan sido publicados como referencias? Los podemos utilizar. Las referencias bibliográficas en las tesis doctorales, ¿no?, en las tesinas, en los proyectos de fin de grado, que ustedes también incluso van a ser referenciados, eso va a ser, yo confío en que ustedes van a llegar a hacer su, van a ingresar primero a la carrera y van a hacer sus proyectos de grado y van a ser referenciados por otros estudiantes que utilicen también sus proyectos como referencia, ¿no? Proyectos de fin de carrera, de grado, que no hayan sido publicados, se elaboran de acuerdo al sistema general que se tome en cuenta, ¿no? Para tesis doctorales y trabajos de fin de estudio no publicados, vamos a manejar primero apellidos, ¿no?, nombre, título de la obra que va a ser en cursiva, clase de tesis que va a ser inédita, o ahí hay que hacer la aclaración, ¿no?, la institución académica en la que se presentó, el lugar, el año, ¿no? El lugar es solo necesario si no está implícito en el nombre de la institución, por ejemplo, citar UNSA, ¿no? Ya no vamos a decir de dónde, ¿no?, de Cochabamba, ¿no?, de La Paz, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, Ardebol está González J.F., ¿no?, el título de la tesis, Flora y vegetación del municipio de Icod de los Vinos, ¿no?, en Tenerife, eso está en España, ¿no?, una tesis doctoral inédita, esa es la aclaración, y la publica la Universidad de La Laguna, ha sido presentado para la Universidad de La Laguna en 1990. Otro ejemplo, Almohaya, gallego, ¿no?, Francisca, el señorío de Osuna en Archidona, de 1831 a 1862. Memoria de una licenciatura inédita de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Ceuta, para 1986 fue hecha esa publicación. Ahora, los artículos de revista. Las referencias bibliográficas de los artículos de revista se van a elaborar de acuerdo con el siguiente esquema. Estamos partiendo nuevamente por apellidos, nombre del artículo, el título de la revista que va a ir en cursiva, el año del fascículo en el que está incluido el artículo, el volumen y el número del fascículo en el que está incluido el artículo, ¿no?, la primera y la última de las páginas que tiene, ¿no?, o bueno, en este caso que se está utilizando, y el registro ISSN. Vamos a ver el ejemplo. ¿Qué nos dice, no? Mascarell, Palau y Martínez Orcón, ¿no? ¿Sí? Que están para 2013, superando lejanías identitarias entre escuelas cercanas. Aula de Innovación Educativa, Barcelona Grau, el número de la página 220, y que va a estar entre los registros, bueno, son números de páginas totales, 220, y las páginas de la 25 a la 29, con el ISSN, que está también presente, que nos muestra que es un texto de alta calidad académica. Veamos el siguiente ejemplo, ¿no? Ya hemos visto cómo citar monografías, tesis, artículos, ¿no?, y cómo realizar las referencias de documentos electrónicos dentro de estas normas ISO, ¿no? Los artículos de las revistas, ¿no?, las referencias de los documentos electrónicos que vamos a utilizar se realizan siguiendo las pautas establecidas para los documentos impresos. O sea, va a tener casi los mismos datos, ¿no? Como mínimo vamos a utilizar una referencia de un recurso de internet que debe contener los siguientes datos, ¿no? O sea, va a haber el título, los autores o autores del documento, la fecha en la que ha sido consultado, la disponibilidad y acceso, y como quinto requisito, el URL, el DOI o el URI, como ustedes le quieran decir, ¿no? Vamos a ver cómo se hace referencias de los libros electrónicos y monografías en vivo, ¿no? Las referencias se realizan siguiendo el esquema general, ¿no?, que presenta los elementos opcionales señalados en el libro. Y aquí vamos a ver cómo los autores secundarios y la descripción física van a ser temas opcionales que no necesariamente se van a incluir en la cita. Está el autor principal, ¿no? El título vamos a poner en línea, ¿no? El título que se conozca que se haya publicado en la web. Los autores secundarios no es necesario ponerlo, pero si lo quieren poner así se pone. La edición, el lugar de publicación, el editor o editores, ¿no? O editorial en todo caso, la fecha de publicación, la fecha de actualización o revisión, una fecha de consulta que estamos accediendo, ¿no? Si es que existiese descripción física, si no, no, la serie, el número normalizado, ¿no? Puede ser el ISBN y la disponibilidad de acceso. ¿Cómo se hacen estas citas entonces? Veamos el ejemplo en particular, ¿no?
Vamos a ver el tercer ejemplo, ¿no? La AUJ, directrices internacionales para la alfabetización informativa. Se pone que se ha sacado en línea, entre corchetes, ¿no? México, ¿no? El lugar donde se ha publicado, Universidad Veracruzana. La fecha de la consulta, entre corchetes, ¿no? Fecha de consulta, 21 de enero, por ejemplo, de 2009. Disponible en, y ahí está el DOI, el URL, como ustedes le quieran decir, que está presente, ¿no? Eso es importante para las, vamos a ver, los libros electrónicos. Para los capítulos de libros electrónicos y monografías, ¿cómo se cita? Utilizamos casi el mismo formato, si ustedes se han dado cuenta. Autor, el título, nombre, apellidos, el título va en cursiva, ¿no? Hacer la aclaración que se toma en cuenta en línea esta información, los autores secundarios se ponen, la edición, el lugar de la publicación, el editor, la fecha de publicación, la fecha de actualización de la revisión, ¿no? La fecha de la consulta, el día, el mes, el año se pone, ¿no? La numeración, ¿no? Del volumen que estamos tomando en cuenta este libro electrónico o monografía, ¿no? También vamos a ver si es una de las, la primera y última página de referencia del capítulo y el número internacionalizado normalizado, que es el ISBN. ¿Cómo se hace? En el ejemplo lo veamos. Lozano es el apellido, el inicial del nombre, ¿no? Electrode Errors in Bioimpedance Measurement Systems for Long-Term Applications, ¿no? ¿En qué revista? Biomedical Engineering Conference, es una conferencia que se está sacando en cuenta para el 97, Proceedings of the Night, bueno, 1997, Sixten Southern en línea, que se saca la información, ¿no? Y vamos a ver las páginas, ¿no? De la primera a la última, 3 a 6, consultado en la fecha, ¿no? En la que se hace la consulta, para este caso es el noviembre de 2010, y el DOI o el ISBN se pone. Las tesis doctorales o trabajos finales de estudios electrónicos, ¿cómo se realizan, no? Porque la norma ISO no recoge, vamos a ver, ejemplos de referencias bibliográficas de tesis doctorales publicadas que se dan en formato electrónico, pero por ello se presenta un modelo que conjuga las pautas, documentos impresos y recursos electrónicos. El esquema general, eso es el único que se maneja. Apellidos, nombre, título, que se pone en línea, ¿no? Clase de la tesis o la tesis, institución académica en la que se presenta, el lugar, el año, la fecha de consulta con la disponibilidad, ¿no? Y el acceso del DOI. Por ejemplo, acá, Requena Science, Rafael Altamira, crítico literario en línea se saca, ¿no? Esta tesis doctoral ha sido presentada para la Universidad de Alicante en 2002, consultado el 19 de noviembre de 2010 y disponible en qué link o URL. Para los artículos de revistas electrónicas, las referencias de los artículos de las revistas están con apellido, nombre, título del artículo, título de la revista en cursiva, año del fascículo en el que está incluido el artículo, ¿no? Volumen, porque eso también se referencia en línea. Porque ustedes, el ejemplo que han podido ver es también una revista que está colgada en línea, ¿no? De análisis e investigaciones, en el que está incluido el artículo, primera y últimas páginas del artículo, la fecha de consulta, ¿no? El día, el mes, el año y el ISSN, en este caso, porque es un documento digital, ¿no? Vamos a ver para el caso de Díaz, por ejemplo, está Díaz Inossi, que es el autor, ¿no? Medios de comunicación en Internet, algunas tendencias, ¿no? El título del artículo de la revista, en todo caso, que esté en cursiva, el profesional de la información. Sacar esta información de aclaración, que es en línea, el 2010, de noviembre a diciembre ha sido el fascículo tomado en cuenta, el número 19, ¿no? Las páginas de la 561 a la 567 y la fecha de consulta en fecha 20 de noviembre de 2010 y el ISSN. No se olviden, como en el caso del segundo ejemplo, también, y en el caso se pone el DOI cuando no está presente el URL completo, se pone, aquí está, ¿no? También la referenciación del DOI, es el acceso a esa ficha electrónica de esta revista por la cual se ha accedido al conocimiento, ¿no? Y eso lo vamos a ver viendo más adelante. Los sitios web, ¿cómo se referencian en normas ISO? Las referencias bibliográficas de los sitios web, portales que se elaboran, ¿no? Se hacen de acuerdo a ese esquema. Autor, título, que va a estar también la aclaración en línea, fecha de consulta, día, mes y año y la disponibilidad y el acceso. Estamos hablando, por ejemplo, de la Biblioteca Universidad de Alicante en línea, ¿no? Fecha de consulta 8 de septiembre de 2010, disponible en tal lugar, ¿no? Repositorios institucionales, por ejemplo, de Alicante, ¿no? En línea, fecha de consulta el 25 de octubre de 2010, disponible en este link. Lo referenciamos así para los sitios web.
Ahora, para documentos audiovisuales, como también se realizan las referencias en el sistema del ISO. Los documentos audiovisuales, vamos a ver en este caso la categoría de los documentos audiovisuales, abarca todo el material cartográfico, películas, videos, programas, grabaciones, microfichas que también se pueden utilizar para la publicación de artículos con las ISO en plataformas como Cielo, ¿no? En las referencias bibliográficas vamos a ver que debe hacerse mención del autor, del título, la designación del medio, el año donde se está publicando, ¿no? Entre las opciones, hay evidentemente ya no son tan utilizadas por el tema, vamos a decir, por el tema de que ya se democratiza más la información audiovisual, ustedes quieran a través de otros medios, pero sí están presentes los podcasts, en este caso, para hacer las citas que se va a utilizar. Igual otros medios de acceso en línea. Las películas, ¿no? Vamos a ver cómo se referencian, apellidos, nombres, en este caso nombre, título, designación del medio, lugar de publicación, editorial y el año. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Está Macbeth. Una película que puede ser utilizada, que está dirigida por, ¿no? El título del director, Orson Welles, de Estados Unidos, quien publica la Republic Pictures para 1948, la locación de 35 mm, ¿no? Moving Copy, que es donde hemos sacado, ¿no? De Film Archive, London. ¿Que se puede utilizar para los videos? Sí. En el caso también que sean Blu-rays o otros documentos que se utilicen, se puede, porque muchas veces estas revistas o, vamos a decir, información electrónica que se maneja dentro de lo que van a hacer, ¿no? Por ejemplo, información más asociada a otras ciencias como National Geographic, por ejemplo, publican, pero también tienen otro tipo de acceso a la información con estos medios, ¿no? Con documentales que están difundidos, en este caso, por estos medios como los Blu-ray, ¿no? Y para los videos en línea, ¿no? Lo que utilizamos en este caso, vamos a ver que se hace referencia al nombre de lo que va a ser el vamos a decir, el acceso al video que estamos teniendo, el título del video, ¿no? Se pone en línea, en redes, ¿no? Donde está presentado por quién, ¿no? Quién va a ser, por ejemplo, el autor, en este caso es RTV, que es el tema de la radio y televisión de España, ¿no? Presentado y dirigido, el autor hay que poner quién presenta y dirige esta publicación, cuándo se ha publicado, ¿no? En este caso, y la fecha de consulta, así como el link que vamos a poner. Esto puede aplicar igual para el caso de lo que hemos visto en APA, ¿no? Para YouTube. Puede aplicar, sí, porque también estos medios han migrado a estas formas, a estos formatos, pero en el caso de revistas tan importantes, tienen sus propias páginas web donde está esta información a libre acceso. Los podcasts, ¿no? Algunos ejemplos útiles para las referencias bibliográficas de los podcasts están presentes, ¿no? Por ejemplo, aquí en Rockwag Podcast, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo muy propio en Giants of Our Ingenuity, el episodio en el que se está tomando en cuenta en línea, ¿no? La radio, incluso de dónde se toma esa información y el link al cual se accede. En el caso del Spotify, igual aplicaría esto, ¿no? Porque los, vamos a decir, bueno, el Spotify, que es más difundido para podcast, no digo que dice, ¿no? Pero Spotify sí publica y hay muchos, vamos a decir, incluso científicos que se han puesto a hacer esas publicaciones en estas plataformas como Spotify con los podcasts. Entonces, te puede tomar en cuenta en qué sentido, ¿no? Hablar del autor o autores del podcast, ¿no? Quien esté como responsable, hablar del título del podcast que se está utilizando, la fecha en la que se ha publicado, porque generalmente los podcasts igual son grabados con fechas, con días, horas específicas, ¿no? La fecha en la consulta que estamos accediendo para el tema del podcast y también el link por el cual estamos accediendo a ese podcast que vamos a utilizar. Imágenes digitales, ¿cómo se citan? Estamos hablando de hablar del autor, ¿no? El tema del nombre de la imagen que estamos utilizando, cuando ha sido publicado, y si es una imagen en línea, hacer la aclaración que es imagen en línea, ¿no? Hablar de quiénes son los colaboradores de la imagen que se puede hacer en el caso particular, y también citar, en todo caso, el URL. ¿Qué más vamos a ver? ¿Cómo ordenar la lista de referencias al final, ¿no? La norma ISO, ¿no? Establece varios sistemas para representar las listas de referencias que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Y vamos a ver cuáles son estas formas.
Vamos a ver qué muestra las referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente, como lo hemos visto que se realiza en el APA, ¿no? Apellido del autor, ¿no? En el caso de obras anónimas no se pone, ¿no? El primer autor, en el caso de que sean varios. Y si hay varias publicaciones de un mismo autor, incluso se ordenan por orden de publicación, ¿no? La más antigua va primero y las más recientes van al final. En el caso de trabajos de un autor, ¿no? En colaboración con otros autores, el orden va a venir indicado por el apellido del segundo autor, independientemente del año de la publicación. Las publicaciones individuales se van a colocar, ¿no? Son las que van antes en el tema de las obras de colaboración. En la lista de referencias, ¿no? Otro sistema de referencia es las numéricas, si ustedes quieren. Es la que se presenta, y vamos a ver aquí en el caso del ejemplo que está en la parte derecha de la pantalla, nos habla de las referencias bibliográficas que se van a ordenar numéricamente según el orden en el que citan dentro del texto. Y esas se presentan al final del trabajo de una lista numerada, que es la que se va manejando también en el caso de Cielo, porque las referencias responden a un número de cita, ¿no? Y eso está al pie de página y ahí van construyéndose todas las citas al finalizar, ¿no? Por el número de orden que manejamos, ¿no? La cita dentro del texto, por ejemplo, la 1, que es de Crane, Invisible College, se llama, de Chicago University Press, con el ISBN correspondiente, va a ser la primera. La sexta, de Harvey Gass, replantear el cambio educativo, un enfoque renovador, ¿no? Buenos Aires, por ejemplo, del 2003, y así se van haciendo también las citas. O sea, tenemos dos formas de hacer las citas. La primera es la de orden alfabético, considerando también el número de los autores, si es un autor único, si son varios autores, y también esta de las listas de referencias al final. No es tan cerrado como el APA, es más abierto las normas ISO, ¿no? ¿Y cuál es el propósito también del generador? Y en este caso aquí les voy a mostrar un generador de referencias, ¿no? Que es Grafiati, que automáticamente les va a ayudar, y ustedes pueden acceder a través de este link, a generar estas citas en este formato ISO, ¿no? Que lo vamos a ver. Ahora, a la par de haber visto cómo hacemos publicaciones internacionales, qué requisitos nos pueden pedir, cómo debo citar, vamos a ver el día de hoy cómo escribir un artículo de revisión. ¿Y qué es un artículo de revisión? Partamos por el concepto, ¿no? Un artículo de revisión no es una publicación original, evidentemente. Va a ser un artículo científico, ¿no? Que sin ser el original, recopila información más relevante acerca del artículo que se está publicando. Esta finalidad que tiene el artículo científico es la de examinar la bibliografía publicada, situarla en cierta perspectiva y también tener una posición crítica del texto que va a revisar. ¿Eso qué pasa, no? Cuando ustedes les invitan a hacer un artículo de revisión de algún libro, van a tener que hacer un trabajo más exhaustivo. ¿Exhaustivo en qué sentido? En que tienen que hacer una revisión doble, si ustedes quieren, de la bibliografía que ha sido utilizada por el autor principal. El autor, la autora, ¿no? Debe recibir las instrucciones precisas de un comité editorial, y esto también es importante conocerlo, porque un día todos nuestros trabajos van a pasar por un comité editorial, ¿no? Que nos va a también hacer la revisión de los trabajos en base a estos criterios, ¿no? A la extensión del texto, a la sección de la revista, digamos, en el caso del artículo que vaya a ser incluido. Tiene que haber un tipo de auditorio para el cual se escribe este artículo de revisión, ¿no? Y una estructura de ese artículo de revisión, ¿no? ¿Cuál va a ser la estructura? Va a resumir la información del tema o problema. En primer lugar, el artículo de revisión tiene que obedecer a esa estructura. Va a identificar los aspectos relevantes conocidos, los desconocidos, si hay temas controvertidos en el libro, en el texto académico que se está revisando, lo va a citar, lo va a referenciar más que citar, ¿no? Va a identificar las aproximaciones teóricas elaboradas sobre el tema, va a conocer las aproximaciones metodológicas sobre el estudio del tema, va a identificar variables asociadas al estudio del tema y va a proporcionar información amplia sobre el tema. Para eso se hace la revisión, para resumir, para discutir incluso las propias teorías que pueda tener un autor, y eso es importante. ¿Qué hace también como parte de las características de los artículos de revisión? Nos ahorra mucho tiempo en cuanto a lo que va a ser el esfuerzo de la lectura de documentos primarios, ¿no? No hace lo mismo leer un libro que un artículo de revisión del libro, porque me va a mostrar otro enfoque también del libro, y a la par de ello me lo va a resumir, ¿no? Ayuda al lector a preparar comunicaciones, clases, protocolos, si quieres, ¿no? ¿Contribuye a superar las barreras idiomáticas? En muchos casos sí, porque ustedes han debido leer muchos textos, por ejemplo,
en el caso de teoría política pasa eso, ¿no? Hay muchos textos que son muy buenísimos, pero están en inglés. En cambio, los artículos de revisión nos ayudan a entenderlos de forma mucho más clara cuando los hacen personas hispanoparlantes, ¿no? Y eso nos ayuda a entender también el tema de cubrir esas barreras idiomáticas, ¿no? O sea, no necesariamente dependen de los textos originales, que si son buenos, si saben más idiomas, si los pueden leer en inglés, perfecto, ¿no? Pero si no, los artículos de revisión también hacen esa labor. También discuten, ¿no?, críticamente las conclusiones, si es que existen dentro de los textos discusiones contrarias sobre los estudios, muestran evidencias disponibles, dan respuesta a nuevas preguntas que se puedan realizar a través de la lectura del texto primario y sugieren aspectos o temas de investigación, ¿no? Esto es innecesario verlo. ¿Para quién se hace un artículo de revisión cuando se realiza, ¿no? Se hace evidentemente para especialistas en una primera instancia y en segunda instancia para el público en general, para que sea mucho más accesible el conocimiento, ¿no? Las comunicaciones, ¿no? Y aquí vamos a pasar a otro elemento que también tiene que ver mucho con los artículos de revisión, que si bien son para un público especializado, pero se pueden también hacer para el público en general. Vamos a ver cómo hacer comunicaciones de conferencia, ¿no? La comunicación de conferencia, y ustedes cuando les tenga que tocar exponer en una conferencia, debe tener las siguientes características. Las comunicaciones van a ser de una sola ocasión. Son artículos de revisión generalmente cuando se van a hacer las conferencias, sino también son de temáticas específicas que ustedes van a tocar, ¿no? Y se debe realizar ofreciendo las últimas noticias del tema. Si a ti te invitan a dar una conferencia o te piden, por ejemplo, puedes practicar también en clases, ¿no? Te piden hacer la exposición sobre un tema coyuntural, en el caso boliviano, la realidad boliviana. No solamente hables de lo que ya se está escribiendo, ¿no? O sea, en temas coyunturales nos da mucho juego de cintura cuando hay ese tipo de eventos académicos, que no tienen que ser necesariamente congresos, puede ser un debate en el aula, ¿no? Decir, ah, yo tengo la información actualizada, ¿no? Voy a ofrecer esta última noticia para que el curso sepa, porque yo también he investigado. Entonces, haces esa práctica de exposición como en una conferencia, ¿no? Presentan nuevas ideas, ¿no?, que evidentemente deben ser relativamente breves. Tenemos una posición crítica y eso es importante también cuando pasan las conferencias, que si bien en algunos casos son muy especializadas, en otros casos es necesario que podamos realizar, en este caso, estas ideas de forma, vamos a decir, breve en una primera instancia, pero también debatir entre diferentes conferencistas sobre lo que se va a presentar. Brinda el espacio a la discusión sobre la temática presentada, claro que sí. Se expone el problema de investigación, ¿no? Se describen los métodos utilizados, se presentan los resultados brevemente, usando una o dos figuras. Eso es también importante en las conferencias. No son muy largas, dependiendo del tiempo también que te den para hacer la presentación, pero utiliza gráficos para que también sean dinámicas tus exposiciones, o si puedes, y en el caso que dé, digamos, el tipo de investigación que se esté realizando, se pueden presentar simplemente gráficos o figuras. Hasta esto vamos a ver el día de hoy en cuanto a lo que ha sido, primero, conocer las revistas científicas. En segundo lugar, hemos visto el tema de una plataforma que hace difusión de esos artículos científicos que están también contenidos muchas veces en revistas científicas. ¿Qué tipo de citas se manejan con la ISO? Que eso es importante saberlo, porque ustedes también van a publicar artículos científicos y yo creo que es bueno conocer más de un parámetro de medición en tema de citas, no solo el APA, el ISO también está. Pero a la par de ello, ¿cómo hacer también el tema de la transición de lo que van a hacer, por ejemplo, las exposiciones que van a realizar en conferencias ustedes? Que sean breves, que sean concretas, que sean de debate importante para lo que ustedes vayan a referenciar. No se olviden que ustedes son los investigadores principales, las principales autoras, autores de lo que van a hacer más adelante dentro de su vida académica, y que esto también les sirva para conocer ampliamente más del mundo de la redacción académica. Que tengan un buen día. Nos vemos. Saludos cordiales.